Bienvenidos a su espacio de entrevistas con Respira Libre, en nuestra sección fija, Respirando Asuntos de Niños, con la licenciada Ruth Deiva Gelbis. Vamos a hablar un tema que me pareció súper, súper importante. Niños que ya están en edad de hacer su transición, a dejar los pañales, y que, bueno, gracias al confinamiento, no manejan el control de esfínteres. ¿Cómo es eso, Ruth Deiva? Cuéntanos un poco. Hola, Sajisa. Bueno, como siempre, feliz contando con este espacio y apoyando a las familias con respecto a la información de los niños. Fíjate, los niños, el proceso realmente fisiológico del control de esfínteres, podríamos decir que es algo muy individual en cada desarrollo, cada niño lo controla a su forma, pero está establecido que no se debe empezar antes de los 18 meses, pero tampoco debe pasar de los 4 años. Por lo tanto, es importante que el niño que tenga 24 meses ya esté en un proceso de entender algunas instrucciones o de hacer algunas señas, y esto no esté ocurriendo, es importante que ya empecemos un proceso de estimulación, enseñarle la posetica, enseñarle cuál es su lugar, que los pañales ya los puede soltar y todo esto. Entonces, pues claro, ¿qué sucede? Las madres están en proceso de teletrabajo, son las maestras de los niños más grandes y es imposible para la maestra pues poder controlar esta situación. De manera, perdón, para la mamá controlar esta situación. Sí, es que lo que pasa es que las mamás están maestras, entonces las pobrecitas están haciendo tantas cosas que evidentemente el hecho de tener el niño este proceso de dejar su pocito en todas partes de la casa, pues bueno, de verdad que es un proceso bastante complicado, pero el problema está, Sajixa, en que cuando pisa el niño 3 años y medio, 4, podría extenderse hasta los 8 años, si esto no se ataca los 4 primeros, los 2 primeros años después de los 2 años. Entonces, es muy importante que los padres sepan que no pueden dejarlo para después, que es un proceso socialmente no aceptado. Fisiológicamente hasta los 8 años por conexiones neuronales. ¿Cuál será la razón? La razón es que evidentemente a partir de los 4 años ya el cerebro ha insertado una serie de procesos fisiológicos como el hambre, el sueño, y el niño ha tenido como una higiene que viene de hace tiempo y viene desarrollándola de una manera. Esto estoy hablando de los niños que no tienen ningún diagnóstico, porque el que tenga algún diagnóstico tenemos que correr mucho más. No podemos, apenas tenga 2 años, inmediatamente empezar control de esfínter en un caso de autismo, por ejemplo, porque ojo, si se logra aún sin lenguaje, no tiene nada que ver el lenguaje con el control de esfínteres. Muchas veces te dicen, disculpe, yo no le he quitado los pañales porque mi hijo no habla, pero es que eso no tiene ninguna relación. Entonces, digamos que es más memorias procedimentales a nivel de cerebelo lo que estamos trabajando con los niños. Y ya un niño de 8 años, oye, ya tiene instaurado su proceso, coordinación, equilibrio, todo. Ya él tiene como que no tiene nada que agregar, sino un hábito que no tuvo o que no se insertó en las edades iniciales. Entonces, es sumamente valioso crear conciencia del cuerpo en los niños, la parte sensorial, para que esto no suceda. Entonces, el colegio lo primero que te dice es, está aceptado, puede ingresar al maternal, pero no puede entrar con pañal. Y esto no es algo que tú puedes predecir y no puedes decir, ah, perfecto, en septiembre se lo llevo sin pañal. Listo. Sí, exactamente, no. En septiembre se lo llevo y no va a tener pañal. Y si este niño tiene una alteración del desarrollo, por ejemplo, y tiene 2 años y no lo han notado, dime tú si eso se va a lograr en septiembre, menos todavía. Entonces, el llamado es a crear un espacio para esto. Se empieza progresivamente con la ropita. ¿Qué quiere decir con la ropita? Que la ropita tiene que ser sencilla de manejar, un monito que se baje rápido, un vestidito que se suba rápido, una bacinilla cómoda, un vaso o los adaptadores del water, de la posetica, cómodos. Todo esto tiene que ser acoplado para que el niño esté contento. Ese espacio tiene que ser así como su salita de juegos nueva, la posetica con los juguetes alrededor.
porque él no va a querer estar allí sentado. ¿Cómo tú sientas un niño de dos años y medio? Siéntate, quédate ahí hasta que te den ganas. Es imposible, eso es imposible. Entonces, bueno, el llamado es un poco a que reaccionemos ante esta circunstancia de que el niño tenga tres años y medio, y todavía use pañal. Eso no está bien, eso hay que atacarlo para que este proceso se dé y, digamos, se desarrolle normalmente y no tengamos estos procesos hasta los 8 años de fallas de control de esfínter, más que todo en el colegio y de forma en el horario nocturno, o sea, Hicks. Claro, pero en el colegio es lo que es sumamente grave, porque entonces viene el bullying de los otros amiguitos, que hay que tener cuidado. Ese es un tema importantísimo para... Porque pronto se regularizan las clases, pues entonces eso va a ser bien, bien complicado en los países que ya no se han, que no se han regularizado de una vez. Bueno, exactamente. Tus redes sociales, ¿cómo te hacen alguna pregunta? ¿Cómo tú puedes apoyar? Mira, nosotros acá en 2015 creamos un programa de desarrollo de control de los esfínteres para todos los niños con y sin diagnóstico. El que necesite apoyo, pues por @terapiasdeldesarrollo nos puede solicitar este curso individualizado para eso. Buenísimo, buenísimo. Así que @terapiasdeldesarrollo. Bueno, hasta la próxima entrega, Rosa. Un beso grande. Gracias, Ajixa.